Hola, mis socios, muy buenas tardes y bienvenidos a este entrenamiento de hoy, miércoles 11 de enero del 2023. Ya estamos a casi mitad del primer mes del año, se nos está pasando rapidísimo, ¿verdad? Pues bueno, acá estamos conectados con toda la información para poderles, al igual que cada 8 días, estar dando este entrenamiento acerca de todo lo que tiene que ver con duplicación o cómo construir un negocio exitoso. Pues bueno, voy a compartirles acá pantalla para que podamos dar inicio a nuestra presentación y podamos entrenarnos, capacitarnos para que podamos hacer de nuestro negocio una herramienta totalmente maravillosa para nosotros podernos generar ingresos y asimismo poder ir creciendo dentro de nuestra compañía. Acá les comparto entonces y vamos a dar inicio a esta presentación. Por acá me estaban escribiendo por interno algunos socios que si les daba un momentico, que estaban pendientes de poderse conectar, porque no lo han podido hacer. Entonces voy a tratar de démosles un momentico mientras acá nos conectamos. Permítanme un segundito, a ver, yo les doy por acá por interno cómo se pueden conectar, porque hay algunas personas que todavía no lo saben hacer. Simplemente para los que están acá y que necesitan recordarle a las personas, van al enlace del webinar que tenemos nosotros en nuestra página, en nuestro back office. Se los voy a compartir acá. Espérenme un segundo y se los comparto de una vez también para que ustedes aprendan a hacerlo y se lo puedan compartir a las personas que quieran vincularse a nuestras capacitaciones. Se van a la página, bien sea desde su oficina virtual o incluso pueden hacerlo desde fuera, miren. Simplemente van acá a la página oficial de nuestra compañía, Skyward Community, y se van a la sección que dice acá noticias. Y en noticias les van a dar una parte que dice webinar. Cuando ingresan acá a webinar, en lo webinar, ustedes simplemente pueden ingresar acá donde vamos a entrar a la presentación. En el caso de hoy es esta, miren. Duplicación, un sistema para construir un negocio exitoso. Acá nos dan las características. Lo damos a las 21 horas de Moscú, a las 13 horas Colombia, y acá nos dice enlace para inscribirse o enlace de entrada para los invitados sin registro. Simplemente le dan clic acá. Cuando le dan clic acá, a muchos les aparece esto. Le dice la página anterior te envía a y le dan clic en este enlace. En este momento no lo hago porque si no me desconecta por ya estar activo dentro de la página. Cuando ingresan ahí, hay dos campos en especial porque es que aparecen en ruso. Pero esos campos entonces aparecen señalados con un asterisco. En el primero simplemente colocan el nombre de ustedes. Y en el segundo que aparece resaltado con asterisco, van a colocar simplemente el correo electrónico. Y ya le dan abajo en el botón verde. Y listo, simplemente así, de esa manera pueden ingresar a nuestro seminario de webinar para que puedan estar atentos de la información y se capaciten. Entonces, para que le puedan compartir esa información a las personas que ustedes invitan para que ellos también se conecten a todo lo que estamos haciendo nosotros acá. Perfecto. Vamos a arrancar entonces.
Skyboard Community es el fondo de inversión por el cual nosotros podemos adquirir participaciones de tecnología Skyway o de tecnología de hilos, porque nosotros ya la palabra Skyway la estamos tratando de sacar de nuestro léxico. ¿Por qué la hemos sacado de nuestro léxico? Para que todos también ustedes que están duplicando la información lo tengan presente. Porque eso es una palabra genérica que muchas personas la empezaron a utilizar para promover productos, servicios de otras cosas que nada tienen que ver con nuestra tecnología de hilos o tecnología de paso elevado. ¿Listo? Para que lo vayan teniendo en cuenta. Porque hay muchas personas que hoy por hoy todavía nos preguntan que por qué dejamos de llamarnos Skyway. Entonces, por eso principalmente. Y la marca como tal de la compañía se denomina Uniske String Technologies. Pero el fondo autorizado para vender participaciones de tecnología de hilos es esta, Skyward Community. ¿Listo? Para las personas que de pronto no me conocen, mi nombre es Elmer Herrera, soy administrador financiero y de sistemas, especialista en gerencia de proyectos, soy desarrollador de negocios, vengo siendo inversionista dentro de nuestro fondo de tecnología de hilos desde el año finales del 2016, pero comencé a hacerlo de manera profesional con Skyward Community hace más o menos unos 2 años. Hoy por hoy tengo el rango experto en Skyward Community. Estoy a 2 niveles de llegar al nivel más grande, lo sigo haciendo. No es una tarea fácil, pero eso es lo que les quiero compartir hoy acá en esta presentación, en cómo lo podemos nosotros también lograr y cómo podemos aprovechar las herramientas que tenemos para ir construyendo todo este negocio. Coordino también el proyecto y me gusta duplicarlo en toda la comunidad hispana. Así que bienvenidos a estos pasos sencillos que conducen al éxito. Hablando de eso, arranquemos entonces con esta primera diapositiva. ¿Qué nos dice esta primera diapositiva? Sencillamente lo que nosotros estamos hablando acá es que tenemos que hacer una profundidad, una duplicación y profundidad versus ancho. ¿A qué hace referencia profundidad versus ancho? A que nosotros podemos tener en línea directa a muchas personas, las que queramos, podemos con nuestro enlace de referencia invitar a cuantas personas queramos. No hay un límite. El ver es que yo puedo. Yo no quiero, sino solo invitar a algunas personas. El que yo invite y que quiera invitar a otra persona, pues que lo haga, pero yo me voy a dedicar a invitar a todos directo a mí. Está bien y está mal dependiendo de lo que quieras hacer. Si lo único que te interesa es hacer invitación a unas personas, pero no te interesa duplicar mayor con mayor fuerza el proyecto, pues no hay ningún problema. Sin embargo, con lo que te voy a contar el día de hoy, pues sencillamente puedes empezar también a estructurar tus propios equipos y hacer un trabajo mucho más fácil, tanto para ti y con apoyo de tu equipo. Ahora bien, ¿por qué normalmente la gente falla? Precisamente porque no sabe cómo organizar sus estructuras y cómo guiarlos para que puedan crecer. Acá, precisamente lo que hablamos es que al construir una estructura en el marketing en red, es importante entender su objetivo, lo que nosotros normalmente queremos lograr. Si quiero conseguir un negocio exitoso, estable, a largo plazo, debo concentrarme en encontrar personas que quieran hacer mejor este negocio de lo que yo quiero hacer, que estén tan comprometidas como nosotros lo estamos haciendo, que sean leales, que estén dispuestos a tener éxito. El primer paso para encontrar a algunas de esas personas en nuestra primera línea, que es lo que vamos a hacer acá, debemos encontrar a personas para nuestra primera línea, es trabajar con ellos, pero la idea es que máximo trabajemos de a 5 personas, que tengamos a 5 personas en nuestra primera línea de trabajo. ¿Por qué? Porque de esa manera los vamos a entrenar, los vamos a ayudar a encontrar a otras personas que las podamos introducir también en el sistema. Normalmente, registrar a una persona, pues eso no duplica. Sencillamente, lo que necesitamos hacer es que nuestros esfuerzos se puedan duplicar de manera automática y que sean de manera eficiente. ¿Qué sucede normalmente si el patrocinador de un proyecto se va? Pues que si las personas no han conectado con la visión, con el sistema, por lo general ellos también terminan yéndose. ¿Por qué? Porque creen que el negocio no funcionó, porque de pronto creen que es que la persona que los invitó vio algo que no les contó y que por eso es preferible retirarse. No. En mi caso particular se los digo, porque las personas que me invitaron a mí en el proyecto no hicieron duplicación. No sabían tampoco bien cómo se desarrollaba el tema. Yo lo aprendí, lo investigué, lo revisé y hoy por hoy ellos son de las personas que también me preguntan a mí para ellos poder estar al tanto de todo lo que pasa con la compañía. Así que no siempre tenemos que depender de la persona que nos haya invitado inicialmente. ¿Listo?
¿Qué debemos hacer cuando tenemos a esas primeras 5 personas en nuestro equipo? Debemos profundizar en al menos 3 niveles para enseñarles a ellos a dominar también las habilidades de duplicación y construir esos niveles de profundidad en estructura, por lo menos 3. ¿Qué quiere decir? Son 3 para ellos, pero para nosotros quiere decir que sería un cuarto nivel. Entonces, ahí podemos dejar que estas personas trabajen también por su cuenta, que hagan lo que nosotros les hemos enseñado a hacer, construir sus propias estructuras ya con su propia gente. Esa es la ley de la duplicación, en donde nosotros lo hacemos para que ellos también, a su vez, comiencen a hacerlos con sus propios equipos. Enseñar a otras personas también, a su vez, a entrenar a otras personas en profundidad. A continuación, cada uno de nosotros podemos seguir registrando nuevas personas y volver a arrancar el mismo ciclo. Eso es lo que hace la duplicación. Entonces, cuando yo ya completé esta meta y ya los dejé totalmente entrenados e incluso los acompañé a hacer unas estructuras hasta un tercer nivel, la idea es que vuelvo y arranco con otras 5, porque es que a estas personas ya les enseñé lo que les podía enseñar. Es más, la idea es que esas personas, como les mencioné anteriormente, pues estén dispuestas a aprender permanentemente y en lo posible sean proactivas. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros no las sabemos todas. Y podemos tener incluso personas en nuestros equipos de trabajo que también nos pueden enseñar a nosotros mismos muchas herramientas para poder seguir creciendo. Así que esto no se trata de ser simplemente una persona, un mentor, sino que seamos unas personas que podamos ser prácticos y poder aprender de todos los equipos que también nosotros vamos formando. Esto es un aprendizaje constante. Puede que nosotros seamos los que tengamos la mayor información, perfecto, porque así mismo se las compartimos a la gente, pero qué bueno que lleguen personas a nuestros equipos de trabajo que incluso nos puedan alimentar y enseñar más de lo que nosotros podemos saber. Y esa es la idea, que permanentemente estemos aprendiendo, ¿verdad? Ahora bien, ¿de qué manera normalmente yo hago la duplicación? La duplicación la hacemos de manera presencial, que es así como se los estoy mostrando en este momento, e incluso para el último sábado de este mes estamos organizando una conferencia acá en Colombia para los socios que quieran estar acá en la ciudad de Medellín. Para el último sábado del mes de enero vamos a hacer una reunión sobre las 10 de la mañana, hora Colombia, que la vamos a hacer de manera presencial, donde vamos a invitar a varias personas que están en este momento precisamente como con inquietudes, con dudas. Estas imágenes son precisamente de reuniones que hemos hecho también en diferentes lugares acá en Colombia. ¿Qué sucede? Que cuando hacemos este tipo de reuniones procuramos hacerlo de dos maneras. Una, donde hacemos por lo menos media o una hora antes con los que ya son socios, para precisamente fortalecer esos temas de duplicación, para aclararles inquietudes, dudas que puedan tener. Posteriormente, la hacemos una segunda parte de la reunión donde todos estos socios hayan invitado a nuevas personas que no tienen ni idea del proyecto, pero que saben que van a escuchar una propuesta de valor, para que posteriormente ellos también puedan ser parte de nuestra compañía, ser parte de nuestra comunidad y que gracias a eso, pues sencillamente los que estuvieron presentes y que ya son socios, pues puedan crecer también sus equipos de trabajo. Una de las maneras más prácticas para mí, Elmer Herrera, es hacerlo de manera virtual. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros garantizamos una mayor cobertura y de personas en diferentes lugares del planeta. Cuando nos hacemos los Zoom, los webinar o las diferentes herramientas que tengamos para hacerlo online, pues sencillamente podemos conectar personas de diferentes lugares geográficos y podemos tener hasta una mayor capacidad de auditorio. Tercera manera que yo utilizo, las redes sociales. Aprovecho todo lo que son las redes sociales, seguimos las páginas oficiales de nuestra compañía, de las cuales nos podemos alimentar de mucha información para compartirla. ¿Qué me gusta también compartir? Lo que hago con mis socios, los viajes que hacemos, las cosas que compartimos cada uno dentro de la comunidad, los lugares que visito, las diferentes oficinas que me puedo estar desarrollando el negocio, porque como se los digo permanentemente, lo único que necesitamos es tener una conexión a internet y un dispositivo, una herramienta de trabajo, llámese celular o llámese laptop para poder compartir la información. Y que estoy aprovechando a los lugares donde me invitan a hacer presentaciones del negocio como son en programas radiales, en programas de televisión, pues también lo estoy haciendo. Así que no le tengan temor a hacer las presentaciones donde quieran hacerlo. ¿Por qué? Porque saben que somos una empresa totalmente seria, que tenemos el respaldo de la compañía, que tenemos documentaciones, que tenemos registros, que tenemos patentes, que tenemos soportes de los países que ya están construyendo nuestra tecnología.
Así que duplicar es una manera fácil dentro de nuestro negocio. Pero lo más importante cuando estamos hablando de la duplicación es que debemos construir e implementar un sistema. El principio es importante crear un sistema de comunicación y un sistema de trabajo para nuestra red, para que las nuevas personas puedan participar en capacitaciones, seminarios, presentaciones, publicaciones, seminarios web, reuniones, etcétera. Es difícil de duplicar el estilo de trabajo de cualquier persona. Ustedes saben que normalmente cuando hacemos presentaciones de negocio, tenemos diferentes personas que lo hacen. En la comunidad hispana tenemos gente que lo hace desde Barcelona, gente que lo hace desde República Dominicana, desde Ecuador, desde Perú, desde Argentina y nosotros desde acá, desde Colombia. Y esperamos seguir creciendo la comunidad para que se nos unan personas, ojalá por lo menos un representante de cada país de habla hispana. ¿Para qué? Para que sigamos creciendo en nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque asimismo también la están haciendo las presentaciones en diferentes idiomas. La comunidad más grande que tiene en este momento nuestra compañía son los de Vietnam, los mayores inversionistas y los que mayor comunidad tienen. Así que nosotros esperamos llegar a alcanzarlos en algún momento. Pero ¿qué es lo realmente importante dentro de estos negocios? Que lo que debemos enseñar es a compartir todo lo que tiene que ver en sí del sistema. Que nosotros, cualquiera que sea el que presente, puede tener estilos diferentes, pero lo importante es eso, compartir la idea, compartir la visión de lo que tiene el ingeniero Anatolio Eduardo Villuniski a través de todo lo que es tecnología de hilos y que nosotros, a través de nuestro fondo de inversión Skyward Community, lo podemos duplicar, lo podemos compartir y atraer a personas a nuestro negocio y generarnos unos beneficios. ¿Qué debemos hacer? Estarles insistiendo también a la gente, porque desafortunadamente, sobre todo los de habla hispana, no somos disciplinados y muchas veces queremos las cosas de ya para allá. ¿Qué es lo importante? Aclararles desde el comienzo cómo funciona nuestro negocio. Que quien quiere ser inversionista, pues debe tener simplemente paciencia, que lo vea más bien como un ahorro a mediano plazo donde va a obtener unos muy buenos resultados. Pero para quienes estamos acá en esta reunión, es sencillamente la oportunidad para nosotros también podernos generar ingresos a través de la duplicación. Que nosotros debemos tener claro que tenemos siete tareas súper importantes como patrocinadores o como líderes de equipo o como personas que queremos estar duplicando la información. ¿Y a qué hago referencia? Acá tengo estas siete herramientas o siete tareas de nosotros como patrocinadores. La primera es hacer un establecimiento de metas. La segunda es hacer una lista de contactos. La tercera es planificar el tiempo. La cuarta es invitar a las reuniones de manera permanente. La quinta es hacer presentaciones. La sexta, hacer seguimiento. Y la séptima, hacer tramitación de objeciones. Voy a tratar de ser lo más puntual posible y lo más práctico utilizando nuestra herramienta, que es nuestra oficina virtual. Así que vamos a arrancar con la primera donde nos dice establecimiento de metas. Para hablar de ese establecimiento de metas, qué mejor que ponernos acá dentro de nuestra oficina virtual. Permítanme navegar, acá les comparto y nos vamos a nuestra oficina. Cuando estamos hablando de establecimiento de metas, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer cuando estamos hablando de ese establecimiento de metas? Sencillo, que nosotros podemos empezar a colocar en práctica todo lo que nosotros estamos aprendiendo y que para ese establecimiento de metas yo tengo que empezar a analizar dónde estoy. ¿Dónde estuve? ¿Dónde estoy? ¿Y para dónde quiero ir? ¿Cómo lo puedo hacer yo dentro de mi empresa? Fácil. Primero, haga un análisis de dónde estaba usted hace algunos años atrás. ¿Qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que estaba desarrollando? ¿Qué es lo que usted tiene planeado en hacer? ¿Y qué ha logrado hasta este momento? Entonces, hagamos una retrospectiva. Yo, Elmer Herrera, voy a hacerla 5 años atrás. 5 años atrás tomé una decisión de renunciar a la empresa en la cual estaba trabajando. Estaba en una zona de confort, literalmente, porque tenía buena empresa, buen trabajo, buenos compañeros, buenos jefes, buena ambiente laboral, buenos ingresos. Pero definitivamente dije, quiero hacer algo de una manera diferente donde yo pueda administrar mi propio tiempo, que yo no tenga que depender de lo que me digan, de lo que me manden, de lo que me ordenen. No, quiero manejar mi propio tiempo y quiero conocer lugares. En ese momento, hace 5 años atrás, tomé la decisión y renuncié a mi empresa. Me dediqué a ser independiente y me enfoqué en los temas de negocios digitales y en temas de inversiones en criptomonedas y todo este tipo de negocios en auge. ¿Qué sucedió en ese momento? Sencillamente que al comienzo di con algunos negocios que desafortunadamente resultaron ser unas
experiencias de crecimiento, pero de pérdidas económicas muy significativas. 2 años después de haber renunciado y de ir pasando varios procesos y muchas veces en pensar definitivamente la embarré, como muchas veces me decían las personas, no se le ocurra, no sea loco, ¿cómo va a renunciar? ¿Cómo va a perder ese trabajo tan bueno que tiene? No lo haga, no lo haga, no lo haga, me decían permanentemente, pero a mí algo me jalaba y me decía que yo era capaz, que sencillamente era tomar las riendas de mi vida y sencillamente tomar la decisión. Ese brinco al vacío que muchas veces a muchos nos da temor, a la gran mayoría diría yo. Tomé la decisión, después de todo eso, de arrancar nuevamente prácticamente de ceros y dije, voy a ponerle cuidado a todo lo que son tecnologías de hilos. Y me puse a revisar, a investigar, a mirar nuevamente todo lo que tenía con nuestra compañía. Y arranqué. Esta es la única compañía que definitivamente a lo largo de estos años me ha garantizado una seguridad y he visto avances en los procesos y en las obras y en todo el desarrollo de la compañía. A hoy, en el término de inversiones, en el término de trabajo, lo que les puedo decir es que estoy totalmente satisfecho con lo que he logrado hasta este momento. Logré libertad de tiempo, logré administrar el tiempo como yo quiero hacerlo y lo he logrado visitar más de 8 países, cosa que no lo hice en 12 años. He logrado conocer muchas más personas de las que conocía estando dentro de una oficina. He logrado contactar con personas afines en los temas de inversión y en los temas de negocio. Y he logrado, como les dije inicialmente, administrar mi tiempo, que era una de las cosas que más quería para poder hacer las cosas que yo quiero. Eso he logrado al día de hoy. ¿Qué espero en los próximos 5 años? En los próximos 5 años espero ser libre financieramente. Pero ¿cómo lo estoy haciendo? Precisamente con esa planeación, en donde yo he venido planeando adquirir un portafolio lo suficientemente sólido dentro de nuestra compañía para que cuando salga al mercado, pues yo sencillamente voy a vender una parte de mi portafolio, que espero no sea más del 10% de ese portafolio, con el cual me voy a capitalizar y voy a cubrir varias de las cosas que tenga todavía por ahí de deudas. Y el 90% lo voy a dejar para que me pague dividendos de por vida. Entonces, dentro de mi planeación está que tecnología de hilos a través de Uniskilling Technologies y nuestro fondo de inversión Skyward Community me permita generar esa libertad financiera que tanto anhelo, en donde espero que en estos cortos años que faltan para terminar las 15 etapas, pues pueda seguir aumentando mi portafolio, generar mis ingresos con toda la duplicación y ser libre financieramente. ¿Por qué quiero ser libre financieramente? Porque quiero dedicarme a viajar por el mundo entero. Y si se puede fuera de este planeta, pues también lo quiero hacer, porque quiero conocer lugares donde tal vez as otras personas no hayan estado. No los lugares más comunes, sino los lugares más recónditos de nuestro planeta. Conocer un poco más de culturas, de gente, de lugares, de gastronomía, de todo ese tipo de cosas lo quiero hacer. Y eso es lo que yo estoy planeando. Pero esa planeación solo se va a ver ejecutada si yo tengo una disciplina para poderla cumplir. Si no, se queda simplemente en un sueño. Y los sueños, si no tomamos acción, no lo vamos a materializar. ¿Cómo tomamos acción? Sencillamente debemos planear nuestras actividades y comenzar a definir unas metas. Así poco a poco vamos cumpliendo todo lo que nosotros queramos. Por eso los invito a que ustedes hagan esa reflexión y sencillamente también se tomen el tiempo y lo hagan. ¿Qué estaba haciendo hace 5 años? O hágalo más atrás o hágalo en menos años, como usted lo desea hacer, pero un promedio sería 5 años. ¿Qué está pasando hoy en su vida de lo que esperaba haber cambiado hace 5 años atrás? ¿Qué ha logrado y lo que no ha logrado? ¿Qué tiene que hacer para lograrlo cumplir? ¿Dónde se ve usted en 5 años? ¿Qué quiere hacer? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se visualiza? Póngase esas metas y verá que va a poder encontrar también un porqué de hacer las cosas. ¿Por qué quiero hacer tal cosa? ¿Por qué estoy haciendo tal cosa? ¿Por qué quiero tener tales resultados? Todo ese tipo de cosas tiene que empezarlo a analizar para que pueda definitivamente plasmar mejor sus metas y pueda hacer una mejor planeación. Como lo que estamos haciendo acá dentro de la compañía también es hablar de una planeación, pues dentro de esa planeación nosotros estamos hablando que podamos cumplir con esos objetivos. En el caso de nosotros, dentro de la compañía, lo que podemos hacer es que tenemos también un plan de remuneración donde nosotros nos van dando como unas metas. ¿A qué hago referencia cuando lo llevo más a tema específico? Se los voy a descargar acá en el PDF porque ustedes ya saben manejar la herramienta, sencillamente lo podemos encontrar de manera directa o lo descargamos acá en el plan de marketing del programa de afiliados de Skyward Community.
Para mí, esta es uno de mis mejores planeadores. ¿Por qué? Porque si yo digo que quiero tener, no sé, una casa, o si yo digo quiero tener un carro, o si digo quiero tener un viaje, o si digo quiero tener tanto dinero para poder cumplir mis sueños, mis metas, pues acá esta es mi primera herramienta para empezar a organizar ese planeador o de esa manera de definir mis estrategias de cumplimiento. ¿Por qué? Si yo empiezo a hacer análisis, necesito empezar a mirar también. Hablémoslo en términos económicos. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que se meten en este negocio es porque sencillamente la parte económica pues, le va a ayudar a cumplir muchos otros objetivos. ¿A qué hago referencia? Hay algunas personas que nos dicen, venga, Elmer, es que yo quiero meterme en algo que me pueda ayudar a acelerar un proceso en el cual yo pueda generarme los ingresos suficientes porque estoy cansado de pagar arriendo. Estoy cansado de no tener un lugar propio donde meter a mis hijos, a mi familia o para mí mismo poder tener el lugar en donde pueda colocar mi estabilidad, por lo menos tener un techo donde dormir tranquilo sin pensar que no tuve para pagar el arriendo y no pueda cumplir con las cosas. Entonces, mire, ¿qué pasa? En el caso mío, yo hago una planeación bajo esta modalidad. ¿Cuánto dinero se quiere usted generar? ¿Cuánto dinero quiere usted tener de manera mensual? Teniendo en cuenta eso, empiezo a hacer el análisis versus al plan de compensación que tenemos dentro de la compañía. Si yo ya sé que esto es lo que nosotros nos dan, que tenemos 7 niveles de crecimiento dentro de la empresa y que tenemos unos porcentajes de comisión dependiendo del rango en el que estemos, pues lo llevo a números. Si lo llevo a números, empiezo a hacer una planeación. Perfecto. Yo necesito estarme ganando promedio mensual, siquiera $5,000. Si me necesito estar ganando $5,000 mensuales, ¿qué debo hacer? Mire, todo esto lo podemos empezar a organizar y eso depende de usted, de sus estrategias y de lo que definitivamente quiera alcanzar y usted le coloca el tiempo. Usted debe colocarle el tiempo para cumplir esos objetivos. Si usted le coloca el tiempo, en este caso se lo voy a colocar. Y es una manera realmente no complicada, pero tampoco no sencilla. ¿Qué les estoy diciendo? Que me voy a planear, que cuando yo tomo la decisión y teniendo en cuenta la primera parte que les dije de la presentación, les dije que con 5 personas, que las capacite, que las entrene y que haga la duplicación, va a poder empezar a crecer sus equipos. No se las voy a colocar tan difícil. Vamos a arrancar con que esas 5 personas arranquen con paquetes de $1,000. Que esas personas arranquen ni siquiera pagándolo de contado, que lo paguen a cuotas, $200 mensuales. Quiere decir que yo me genero una comisión del 15%, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que la comisión por socio en dólares será de $30? ¿Por qué? Porque son $200 lo que están pagando. Que en ese primer mes, si lo vamos a llevar a mes, usted verá si lo llevará a semanas, si lo llevará a días, si lo llevará a quincenas, o por el contrario, se quiere demorar más, no sé. Pero por lo menos, si lo que queremos es meterle un acelerador, pues empezamos a mirar acá. Acá les estoy colocando un ejemplo promedio de un mes para que empecemos a armar estos equipos. 5 personas en el primer mes, donde todas generaron su pago, quiere decir que en ese primer mes usted se generó $150 de comisión. Elmer, pero es que $150 está muy lejos de mi meta. Perfecto, pero le estoy diciendo que lo estamos construyendo. O usted, si es una persona que ha pasado por todo nivel académico, que hizo su primaria, que hizo su secundaria, que hizo su bachillerato para salir a ejercer una profesión, ¿se demoró un mes? O se demoró más de 15 años en poder completar estas metas. Tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque es que esto también tienen que tenerlo muy claro a la hora de ser profesionales en lo que están desarrollando. Aquí hago referencia. Que si usted es de las personas que quiere ganar plata de la noche a la mañana, pues hombre, váyase a un casino y tal vez en ese casino tiene las probabilidades 50-50 de ganar y de perder. Pero en un casino lo más seguro es que tiene un 90 de perder y si acaso un 10 de ganar. Acá yo les estoy diciendo que es un proyecto donde está totalmente planeado para que las cosas le salgan de la mejor manera. Que usted simplemente tiene que aprender las herramientas y ejecutarlas de una manera que le pueda funcionar y que se acomode a sus lineamientos de la planeación que tenga. Acá le estoy diciendo, arranque el primer mes, consolide esas 5 personas que quieran trabajar. Son $150 que va a recibir, pero ojo, no es que las trajo, las capacitó y les dio el entrenamiento y las dejó tiradas, como decimos nosotros acá. No, usted se va a comprometer con ellos, acompañarlos para que ellos también consigan a 5 personas cada uno. Quiere decir que en su segundo nivel va a tener 25, que van a irse con el mismo paquete, que van a pagar los mismos $200, pero usted ya no va a recibir un 15, sino un 7.
que de cada uno va a recibir solo $14, pero es que son $14 ya no de 5, sino de 25 personas. Por lo tanto, en ese segundo mes usted recibe de su segundo nivel $350 y en el primero 150, ¿cierto? Como el primer nivel está pagando su segunda cuota, quiere decir que tiene un acumulado, una ganancia en el segundo mes, ya no de 150, sino de $500. Y en 2 meses ya ha logrado generarse $650. $650 acá en Colombia son mucho más de lo que es un salario mínimo. Les estoy diciendo que un salario mínimo hoy acá en Colombia está oscilando alrededor de los 230, $250 con todas las prestaciones. ¿Listo? Acá le estoy diciendo que solo por el pago de la segunda línea fueron 350 y con la de la primera son 500. $500 de ingresos en el segundo mes. Ya las cosas cambian, ¿verdad? Entonces tengan eso muy presente porque es una manera donde ustedes pueden empezar a generarse los ingresos que quieran. Vámonos a una tercera línea. En esa tercera línea, mire, acá van haciendo el mismo ejercicio. Vayan comprendiendo lo que estamos haciendo y por eso les estoy diciendo de esa planeación. Cuando usted planea cuáles son los resultados que quiere tener, empieza a enfocar y a organizar la manera que quiere hacerlo. Si tiene que, si quiere generarse estos $5.500 mensuales, pues mire lo que estamos haciendo. Usted llega a un cuarto nivel, pero ¿a qué le digo que puede reestructurarse? No piense entonces en personas de $1.000, sino piense si lo van a pagar a cuotas. Piense en personas que lo vayan a hacer con paquetes tal vez de $5.000 mensuales y que lo vayan a pagar en cuotas mensuales de $1.000, ¿cierto? Si son cuotas mensuales de $1.000, entonces mire cuándo se empieza a ganar usted los $5.000. A partir del tercer mes ya está prácticamente 2.5 veces por encima de lo que usted estaba esperando. Mírenlo acá. Por eso les digo que miren, entiendan las herramientas que nosotros tenemos para que ustedes puedan aprender a ejecutar de la mejor manera todo lo que nosotros les enseñamos acá. Ahora bien, vamos a la segunda herramienta que yo les menciono cuando estamos hablando de lo que tenemos que entrenar y capacitar a nuestros equipos. Por este lado, acá se los mostré. Bueno, y antes de cerrar ese tema de planeación ahí, ¿qué les digo? Que vayan creando su portafolio, porque es que depende de lo que usted está planeando y les dije que una cosa es lo que están haciendo ahorita para generarse otros unos ingresos, pero es que yo por lo menos lo que espero es no, después de 5 años, no estar trabajando más. Si lo hago, lo hago por hobby, ya no por generarme otros ingresos porque voy a ser libre financieramente. ¿Cómo voy a ser libre financieramente con Skyward Community? Haciendo una planeación que mientras se cierre las 15 etapas, mientras yo logre comprar participaciones, yo, Elmer Herrera, le sugiero a la gente que por lo menos se adquiera 1 millón de participaciones. Que ese 1 millón de participaciones hoy por hoy, promedio, lo están consiguiendo con $25.000, pero que no los estoy diciendo que lo saquen de una de su bolsillo, sino que puedan ir trabajando este plan de marketing donde vayan generando ingresos y un porcentaje de esos ingresos lo vayan acumulando en participaciones. Y esas participaciones que lleguen por lo menos a 1 millón de participaciones. ¿Para qué? Para que dentro de 5 años, cuando usted ya sea libre financieramente, pues sencillamente vende un 10 de su portafolio y se queda con un 90. Un 90 que va a ir en crecimiento, en valorización y que probablemente le va cada vez a generar unos mejores dividendos de por vida y heredables. ¿Listo? Entonces, pilas a ese primer punto que fue el que les mencioné de planeación. Ahora bien, vamos al segundo punto, que es el de la lista de contactos. En esa lista de contactos, cuando nosotros nos vamos acá precisamente a nuestra empresa y viéndolo de manera práctica, entonces podemos encontrar también lo siguiente, que normalmente nosotros cuando registramos a la gente, registramos a todos los que son amigos, conocidos, a todas las personas que nosotros tenemos en nuestro celular, en nuestras bases de datos. De ahí podemos sacar un muy buen grupo de personas, pero no nos quedemos simplemente con ellos, no nos quedemos simplemente con esas personas porque miren, ahí ustedes empiezan a encontrar muchos de sus familiares. Y habrán unos que si usted está en estos negocios hace algún tiempo y no había tenido buenos resultados, lo más seguro es que dicen, no, otra vez este man a invitarnos a negocios que no nos funcionan, no, otra vez hacernos perder la plata, no, otra vez, o hay otros que por el contrario van a decir, hagámosle caso, comprémosle, pero lo hacen más por pesar que por realmente motivarlo o por realmente animarlo. Otros porque se sienten comprometidos. Y si usted es de las personas que no sabe manejar un lenguaje para invitar a las personas y ser un asesor profesional en lo que está desarrollando con nuestra compañía, con Skyward Community, se puede terminar volviendo una persona intensa
y hasta fastidiosa. ¿Por qué? Le van a empezar a cerrar las puertas porque no quieren saber de lo que usted está hablando. Cuando usted lo habla, cuando usted lo menciona, cuando usted lo publica de una manera natural y no como viéndose con las ganas de traer a un cliente por ganarse una comisión, seguro que usted va a poder ampliar esa lista de contactos hasta de una manera indirecta. ¿Por qué? Porque una de las maneras para poder alimentar su lista de contactos o todos sus clientes es aprovechar las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta poderosísima para alimentar esa lista de contactos. Usted simplemente puede pautar, puede publicar, puede aprovechar todas las diferentes plataformas que tenemos, como son, no sé, un YouTube, un Twitter, un Facebook, un Instagram, bandejas profesionales como LinkedIn, donde usted puede compartir información de valor de todo lo que estamos haciendo en la compañía, donde usted puede publicar cosas como estas. Mire, por acá que nos dice la noticia, cómo Unisque String Technologies puede ayudar a las empresas industriales y mineras a evitar dificultades logísticas. Puede que usted nunca haya estudiado nada de ingeniería, usted puede que nunca haya hablado de temas de logística, pero cuando usted empieza a publicar esto en plataformas como LinkedIn, donde son gente profesional la que está mirando ahí perfiles, ellos pueden contactar con esto. ¿Y qué van a decir? Venga, yo quiero conocer un poco más de todo lo que usted está hablando de esa compañía, qué es lo que está desarrollando, qué es lo que están haciendo. Ahí ustedes les pueden compartir también la visión de ser copropietarios de esta evolución en el transporte. Alimenta sus redes sociales, alimenta sus listas de contactos y probable y más seguramente puedan alimentar también su línea de trabajo, su equipo de trabajo dentro de Skyward Community. Ahí usted puede empezar a encontrar esos nuevos clientes o nuevos socios para poder seguir generando también comisiones y ayudándonos a cerrar el ciclo de las 15 etapas de desarrollo de nuestro proyecto. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Ojo, esa lista de contactos es muy importante, porque esa lista de contactos muchas veces debemos empezar a alimentarla e irla cuidando durante un tiempo. ¿Por qué? Porque sencillamente las personas no siempre nos contestan de manera inmediata, sí, quiero ser parte de esto. Usted tiene que hacerles un seguimiento, tiene que hacerles una retroalimentación, tiene que estarles dando asesorías hasta que ellos lleguen a un cierre efectivo. Pero ojo, el cierre no quiere decir que usted se olvide de ellos. Por el contrario, tiene que seguirlos acompañando y ojalá de ahí pueda sacar personas o mentores que le puedan ayudar a duplicar y a seguir creciendo también su negocio. El cuarto, estamos hablando de planificación del tiempo. Cuando estamos hablando de planificación del tiempo, hacemos referencia a que nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta que debemos cumplir con algunas metas, con algunos objetivos y más que eso, que nosotros nos organicemos día a día, que creemos una agenda. Ejemplo, cuando yo les estoy diciendo ese tipo de cosas, hago referencia también a que tenemos que organizar nuestro día a día. Esa planificación del tiempo se tiene que dar de tal manera que todos los días para nosotros se nos vuelva casi que como un relojito. ¿En qué sentido? Yo puedo ver acá una planificación de tiempo, puedo ver a manera de ejemplo acá en nuestra compañía con los horarios y webinar y teleconferencias. Acá yo puedo decir, venga, es que yo tengo socios en diferentes lugares del mundo. Resulta que hay quienes presentan en Lituania, hay otros que presentan en Colombia, hay otros que presentan en Francia, otros en España, otros acá, esto es que creo que Singapur, por acá está Vietnam, por acá está Rusia. Listo, si usted tiene socios por allá en esos diferentes lugares dentro de su cronograma mensual, ya sabe que acá tenemos una agenda que mensualmente nos la están publicando, que yo puedo sacar el espacio para poder hacer unas invitaciones y que se las puedo compartir a las personas para mandarles y decirles, miren, separen en sus agendas tales horarios de tales días para que se puedan capacitar en temas de la empresa, la presentación del negocio como tal o el tema de fortalecimiento de información a través de cómo duplicar el negocio. ¿Listo? De esa manera, le he comentado a la gente para que separe su espacio los miércoles a la 1 de la tarde, que es la presentación que estamos teniendo hoy. Pero ya hay otras personas que también lo están haciendo. Y si tiene gente conocida que hable de otros idiomas como los que estamos presentando, pues ahí está. Esa planificación del tiempo no solo la estamos enfocando al tema laboral. Tenemos que enfocarla en todos los aspectos de nuestra vida. ¿A qué hacemos referencia? Que tenemos que sacar tiempo para nosotros fortalecernos, capacitarnos intelectualmente. O sea, a estudiar, a entrenarnos, a aprender nuevas cosas todos los días que nos puedan servir. No simplemente para nuestra vida profesional, sino para nuestra vida personal. Que tenemos que sacar tiempo para entrenar nuestro cuerpo físico, para cuidar de nuestra salud,
para hacer algo que nos ayude a beneficiar también a nosotros, ¿verdad? Que tenemos que tener un tiempo para compartir con nuestra familia, con nuestro núcleo familiar, si usted tiene hijos, si tiene esposo, con sus padres, con quien quiera, pero saque un tiempo para compartir en familia. Saque otro tiempo para convertir en amigos, para socializar, para conversar con otras personas, que no todo se vuelva una monotonía ni se vuelva un trabajo. Y saque otro tiempo para el tema espiritual. No sé en qué cree usted, no sé en lo que usted conecte, pero sáquele un tiempo para eso. ¿Por qué? Porque es que usted tiene que conectar también con su yo interior para lograr tener esa paz y esa tranquilidad que le ayuden a evolucionar y lo ayuden a encontrar la felicidad. Esa felicidad que todo se ve articulado para que usted pueda transmitir una energía lo suficientemente buena y que vibre de tal manera que las personas cuando lo contacten a usted sientan esa tranquilidad y sientan todos los beneficios que usted les puede transmitir cuando hace parte de una comunidad como la que nosotros tenemos. ¿Listo? Eso hace referencia a la planificación del tiempo, en donde usted organice cada momento de su vida para que pueda disfrutar de las cosas que usted quiere. Que venga, es que yo me quiero desconectar un mes completo y me quiero ir a viajar y yo no quiero saber de trabajo, yo no quiero saber de nadie, yo me quiero ir a, no sé, a un retiro espiritual durante un mes. Pero ese retiro espiritual no lo va a dejar tranquilo usted si probablemente está pensando desde ese retiro, ¿y ahora con qué pago la luz? ¿Y ahora con qué le dejo para el estudio a los hijos? ¿Y ahora con qué dejo para pagar los servicios de mi casa, cierto? Si usted ha hecho un trabajo disciplinado y con la primera parte que le compartí, donde hablamos de los ingresos, acuérdese que acá podemos ir generando ingresos sin necesidad de estar presentes. ¿Por qué? Porque hemos creado unos equipos de trabajo que fácilmente los podemos delegar y ellos siguen trabajando y nos siguen generando ingresos. Entonces, podemos irnos tranquilos durante ese mes y no vamos a dejar de percibir ingresos. Tengan eso pendiente porque eso es también planificar su tiempo. Vamos a la tercera. Perdón, a la cuarta. Invitación a las reuniones. Ojo, esas invitaciones a reuniones nos las están haciendo también a través de los webinars, a través de los eventos. Y constantemente hay socios que estamos haciendo presentaciones fuera de los webinars. Los hacemos vía Zoom o hacemos algunos live a través de plataformas en donde ustedes en los grupos, en los canales oficiales como el de Telegram, el de Instagram, ahí nos podemos estar enterando. Pero que también en los grupos que vamos creando poco a poco. ¿Listo? Tengan eso presente. Cuando hacemos también la quinta, presentaciones, soltemos ese miedo, soltemos el miedo a estar nosotros presentando también, podemos crear nuestros canales, podemos hacer diferentes pautas, vayámonos haciendo. Yo sé que el comienzo no es fácil, pero que poco a poco nosotros vamos creando esos espacios y vamos fortaleciendo esa capacidad de oratoria, donde nosotros podemos compartir con las personas. Acá en Colombia tenemos a nuestra socia Manuela Marín, que es la imagen oficial de tecnologías Skyway para la comunidad hispana. Y ella al comienzo no se sentía tan segura de hacerlo, pero miren, ustedes la ven, miren la manera de hacer esas presentaciones. O a nuestra socia Karina, que también hace esas presentaciones. Miren que poco a poco, ahora los viernes, nuestra socia Corina desde Perú también nos está acompañando. Miren que cada persona va desarrollando esas habilidades y ese crecimiento también para poder conectar con otras personas con la visión que tenemos dentro de la compañía. Tenemos también la sexta, que sería seguimiento. El seguimiento lo podemos hacer tanto a los que estamos invitando de nuestra lista de contactos como los que ya tenemos, donde podemos encontrar a esas personas que ya tenemos dentro de nuestras estructuras. Nos vamos a la sección que dice estadística y en estadística nosotros podemos ir encontrando a esas personas que ya hacen parte de nuestra organización y que nosotros podemos tener acceso a su correo y a su teléfono, principalmente a su teléfono. Miren, ustedes pueden encontrar acá en esta partecita el teléfono de contacto de todos ellos. Cree simplemente los WhatsApp o los Telegram donde usted les pueda ir invitando. Que lo quiero organizar solo por los que tengo en primera línea, perfecto. Que quiero llevarlos a todos los niveles, entonces coge todos los daticos de todos los niveles. ¿Qué le digo yo a la gente normalmente? Que yo, por lo menos en mi celular, no tengo la línea de todos los que en este momento tengo. Yo tengo alrededor de como 1.200 personas en mi estructura de trabajo. Pero en mi primer nivel, entonces yo lo que hago es coger mi primer nivel y máximo por ahí, como les digo acá en la presentación, llevarlo por ahí máximo hasta tres niveles abajo, o sea, mi cuarta línea, ¿cierto? Para llevarlo máximo por ahí hasta mi cuarta línea, entonces procuro tenerlos a todos ellos en un Telegram o en un canal donde yo les pueda estar informando
haciéndoles presentaciones especiales, que los que quieran que los apoye a mi primera, segunda, tercera línea, los vamos a acompañar para hacer el ejercicio como les estoy diciendo. Yo acompaño a mi primera línea, siempre. Acompaño a mi primera línea y procuras darles el direccionamiento. Hay mucha gente que me llama de líneas abajo. No importa, acá estamos disponibles a apoyarlos, a ayudarlos. Pero la idea es que lo hagamos de una manera organizada. A toda esta gente que yo tengo en primera línea, la idea es que ellos vayan duplicando la información y vayan creciendo. Que vayan haciendo las cosas de la manera que yo les voy compartiendo, para que así mantengamos esas líneas. Mucha gente empieza a hacer comentarios como, pero es que eso es una pirámide, si son tanta gente hacia abajo. No, sí. Si usted lo piensa de una manera organizacional, claro que somos una pirámide. ¿O usted qué cree que pasa en las empresas tradicionales? ¿Usted cree que normalmente la gente que son operarios, los que son operarios tienen acceso directo al gerente, al dueño de la compañía? ¿Cierto que no? Normalmente esas personas tienen que irse primero con el supervisor, con el coordinador y a ir escalando para poder mirar dependiendo de las necesidades. Y si no, imagínense ustedes también un gerente todo el tiempo pendiente de toda la gente, pues no va a poder controlar y no va a poder tener un resultado óptimo de todo su proceso dentro de una compañía. Por eso se empiezan a crear los cargos. Y en el caso de nosotros, por eso también tenemos unos rangos. Si yo ya voy teniendo unos rangos de estos niveles, como nos lo dicen acá en los planes de remuneración, pues yo voy empezando a tener un grupo mucho más grande de seguimiento. Si yo estoy apenas en un rango de socio, que es este de acá, de socio, quiere decir que yo solo voy a tener 4 niveles en profundidad máximo para poder controlar. Puede que tengan esos 4 niveles 10.000 personas, ¿cierto? Pero resulta que en mi primera línea tengo 15 personas, pongámoslo más o menos a 15 personas en mi primera línea. Controlar 15 personas o por lo menos guiar a 15 personas de manera personalizada es mucho más fácil, ¿cierto? Pero si resulta que esas 15 en segundo nivel ya son 200 personas, pues sacarle tiempo a 200 personas para hacerlo de una manera personalizada, creo que la cosa se va complicando, ¿cierto? Ya tenemos que empezar a hacer de grupos focales, o de Zoom o de webinar para poder tener mayor cobertura y así sucesivamente. Por eso es importante que en el acompañamiento nosotros entrenemos a nuestro primer nivel y que cada uno de ellos empiece a hacer lo mismo con sus primeros niveles para que podamos tener una comunicación efectiva y que podamos duplicar de manera exponencial nuestro negocio. Eso es importante en todo esto que estamos hablando de duplicación. Ese seguimiento es importantísimo. Y para terminar, el último es la tramitación de objeciones. ¿Qué les recomiendo yo a todos ustedes? Que para poder tramitar esas objeciones hay unas herramientas fundamentales que tenemos nosotros acá. En la sección que dice documentación, nos vamos acá donde dice sobre la empresa. Les invito a que todos ustedes se lean estos documentos que tenemos acá dentro de la empresa. Miren, acá hay una súper poderosa, que es esta. Miren en esta de acá última. De información, 100 preguntas, 100 respuestas. Sencillamente ahí está como, ¿qué le digo yo? El libro del poder, el libro del saber de todo lo que tiene que ver con nuestra compañía. Acá pueden encontrar preguntas tan frecuentes como las que les hacen las personas. ¿Qué es? ¿Por qué sirve? ¿De dónde sale? Acá en este caso está en inglés, pero ustedes lo pueden ir poco a poco ir traduciendo. No les digo que tienen que comerse el libro de la noche a la mañana, pero que si usted hace parte de la compañía es importante que lea y entienda todo lo que tenemos dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque es que la manera más práctica de usted poder aprender, poder enseñarle a la gente y tener las respuestas correctas a la hora de que alguien le empiece a consultar qué es lo que pasa con la compañía. Otra manera, acá miren todos los documentos que tienen. Venga, Elmer, es que esto ¿cómo así que 15 etapas de desarrollo? Listo. Cuando usted entiende el negocio, usted puede descargar acá, lee lo que se debe cumplir. Elmer, pero es que si yo pongo a leer a las personas ese documento, se van a dar cuenta que ahí está proyectado para que hubiera terminado hace algunos años atrás. Sí, correcto. Está bien, pero que si usted entiende el negocio, entiende que un proyecto no depende de colocar una fecha, sino de cumplir unos objetivos o cumplir unos hitos. Si usted entiende esos procesos, pues sencillamente le va a poder compartir a sus socios y aclararle las situaciones. Que definitivamente lo que nos ayuda a responder las mayores inquietudes o preguntas es lo que se está materializando, las cosas tangibles y reales que tenemos también dentro de la compañía, como cuáles y dónde las podemos ver.
Sencillo, váyanse a la sección de eventos y váyanse a la sección de noticias. Y ahí pueden encontrar diferentes noticias que ayudan a fortalecer todo eso que nosotros venimos hablando. ¿Qué pasa con la compañía? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene? ¿Cuáles son los indicadores que tiene la empresa? ¿Qué presentaciones? ¿Quiénes están haciendo parte? ¿Dónde tenemos infraestructura en la tecnología? ¿Dónde se están creando proyectos? ¿Qué podemos saber acerca más de la empresa? Todo esto lo podemos encontrar ahí para nosotros darle la respuesta oportuna a las personas que hacen parte de nuestra comunidad y de todos los que quieran ser parte de esta gran industria como copropietarios adquiriendo esas participaciones. ¿Comprenden? Todo lo que nosotros tenemos y la responsabilidad que tenemos nosotros como personas que queremos duplicar la información, todo eso es lo que estamos haciendo. Y cuando nosotros conectamos definitivamente con todo lo que es nuestra compañía, pues somos de las personas que no dejamos de desaprovechar oportunidades como estas, en donde nosotros tenemos paquetes de este estilo, donde sacan promociones, donde tenemos que aprovechar esas herramientas para duplicar y la empresa nos da oportunidades de manera permanente. Esta es el tercer prórroga que hizo la compañía. ¿Para qué? Para generarnos esos incentivos a todos los que nos gusta duplicar, para que podamos crecer nuestras estructuras de trabajo, para que podamos crecer de manera exponencial, para que podamos generarnos esos ingresos y acelerar esos ingresos que nosotros queremos tener. Yo les hacía un ejemplo. Por lo menos yo soy de las personas que promedio mensual me debo generar mínimo 5 mil dólares mensuales. Para todas las cosas que yo tengo, para lo que estoy planeado, para lo que quiero hacer, para mi subsistir y para lo que estoy creando dentro del mediano y largo plazo. Entonces tengan presente eso. Estos son herramientas que nos ayudan a potencializar y a concretar esos resultados que cada uno de nosotros queremos. Lo más importante, siempre conecte con los sueños de la gente que está invitando en el negocio. No entre de una vez a hablar con las personas, a contarles todo como un robot. No, escuche. Genere un espacio donde usted pueda hablar con las personas y escucharlas. Cuando esas personas las escuchamos, ellos mismos se encargan de darnos indicios de qué es lo que quieren, de qué es lo que esperan y qué es lo que sueñan. Cuando esas personas nos han dado esa herramienta tan poderosa porque nos soltaron la información, para nosotros es una herramienta de poder. ¿En qué sentido? En que yo puedo enfocar la empresa de la manera que esas personas quieran desarrollar el negocio. Ejemplo, si a mí una persona llega y me dice, Elmer, es que llevo trabajando tantos años en la empresa y esta es la hora que todos los días me da gatas para cerrar el mes. No consigo el dinero suficiente para poder llegar a cerrar el mes para estar tranquilo. Y eso me tiene desesperado, me está agotando, me está cansando. Hombre, y ahí ya le dio la entrada para poder hablar con él y mostrarle una oportunidad, donde aplicamos la herramienta número 4 o 5, que fue la que les dije, de administrar el tiempo. Podemos hacer un panorama, que eso depende de ellos. Nosotros podemos llegar a ser precisamente unos asesores a la hora de temas de inversión, pero que ese asesoramiento necesita información, donde nosotros podemos hacer, sin ser psicólogos financieros, sin ser unos especialistas en el área, sin ser los máster ni nada de ese tipo de cosas, pero aprendiendo todas estas herramientas, podemos sentar y decirle, organicemos su tiempo y saque un espacio para que empiece a mirar este negocio, para que lo empiece a compartir y que lo empiece a duplicar. De esa manera usted puede ir generándose ese poquito que de pronto le hace falta para llegar a su mes financieramente hablando y completar todos sus gastos mensuales. Que esas personas, cuando empiezan a ver resultados, puede que empiecen ya no a dedicarle ese poquito tiempo, sino empiezan a dedicarle un poquito más de tiempo y puede que con el tiempo van a tomar la decisión de renunciar para fortalecerse en acá. Mírenlo cómo le pueden dar la herramienta. Hay otras personas que le dirán, ¿sabe qué, Elmer? Es que yo me sueño pudiendo mandar a mi hijo a estudiar a una muy buena universidad, pero es que eso es demasiado costoso. Y yo con el salario que me gano, sencillamente no puedo, voy a poder lograr eso. Esa es una herramienta donde nosotros también tenemos la información y podemos enfocarlos de tal manera que puedan mostrarle de qué manera puede generar esos ingresos alternos que le está haciendo falta. Como ahora otras personas que dicen, ya son totalmente, ya están pensionadas, son personas que ya tienen su vida como tranquila, ya trabajaron, ya sacaron a sus hijos adelante, ya están viviendo de una pensión, pero son personas que conectan ya más con una visión más allá que de la del dinero. ¿En qué sentido? No es que... ¿Sabe qué? Yo sí me he dado cuenta que nosotros deberíamos hacer algo por el planeta. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos hacer algo
para ayudar a mejorar las condiciones de vida de nuestro planeta. Pero yo ni estudié ingeniería, ni yo soy ambientalista, ni yo soy nada de esas cosas y la verdad no sé cómo hacerlo. Miren, tenemos la herramienta. ¿Cómo podemos enfocar a esas personas? ¿Qué le parece si le hablamos y le enfocamos más del tema de cómo nosotros conectamos con una visión de ayudar a salvar nuestro planeta? Ahí no le estamos hablando de plata, pero que por rebote, como decimos acá, o sin tener esa intención directa, va a tener un resultado adicional, que puede ser crear ese portafolio donde está ayudando y está conectando con una visión de empresa, pero que puede tener un beneficio adicional, que puede ser un dinero que le puede llegar cuando estemos en el mercado público. O si es esas personas pensionadas ni siquiera están pensando en ellos, si están pensando en sus hijos o en sus nietos, en donde les podemos enseñar de qué manera le puede dejar una herencia, que puede ser un legado para que pueda tener una tranquilidad financiera para sus hijos y para sus nietos. Vean, ¿comprenden cómo cuando hablamos con las personas ellos nos pueden entregar información valiosa para nosotros saber también cómo poderlos orientar frente a la visión que tenemos dentro de nuestra compañía? Eso es lo que nosotros podemos hacer acá con Skyward Community. Tenemos la facilidad de poder mostrarle el panorama a las personas desde diferentes puntos de vista, pero que el objetivo principal de nuestra compañía es eso, colocar un grano de arena para hacer las cosas de una manera totalmente diferente y que en ese proceso nosotros podemos generarnos unos beneficios económicos tremendos y lograr llegar a tener nuestra libertad financiera. Así que dupliquen la información que nosotros tenemos dentro de la compañía. No se queden con ello, no simplemente porque no crean en los sistemas de mercadeo en red, no, sino simplemente háganlo porque es que es una visión. Es una visión en donde nosotros podemos tener esos beneficios y no se quede pensando simplemente en poder duplicar temas financieros, sino en duplicar una información de valor y una información que definitivamente puede ayudarnos a cambiar el mundo entero. Así que muchísimas gracias, mis socios. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna inquietud. Ahí si me quieren escribir en el chat, si tengan alguna preguntita, con todo gusto, me la pueden hacer ahí por el chat. Yo sé que hay muchas personas que en algún momento y ahí en algunas sesiones donde nosotros hablamos de otros temas como el resolver también esas inquietudes, hace referencia de que, y yo cómo le presento esto a mi esposo o yo no tomo la decisión porque es que eso suena como raro, ¿no? Todo ese tipo de cosas tenemos que nosotros solucionarla cuando nosotros aprendemos realmente todo lo que es la empresa. Cuando entendemos, cuando leemos todo esto que aparece acá, que una manera más fácil de llegar allá, incluso dándole clic acá a este simbolito de preguntas y lo voy a mandar a esta misma parte que yo le estoy diciendo. Mire, preguntas más frecuentes, cuestiones legales, trabajo de la cuenta personal, los sistemas de pago, los descuentos, cuidado con los estafadores. Miren, todo ese tipo de cosas nos lo mencionan acá y nos advierten para que nosotros no nos dejemos engañar con otro tipo de negocios ni que le vayan a presentar esto de otra manera que no sea a través de nosotros como fondo de inversión autorizado para la construcción de todo lo que tiene que ver con tecnología de hilos. ¿Listo? No veo por ahí inquietudes, no veo por ahí dudas. Por acá veo que Natalia me contesta que muchas gracias. Listo. Les mando un abrazo gigante. Recuerden que nos vemos todos los miércoles a la 1 de la tarde, Colombia. Acá nos podemos conectar. Y ojo, si ustedes tienen activa esa promoción de inicio de año, no la dejen pasar porque se termina mañana. Miren, nos queda solo 1 día y 2 horas. O sea que tenemos 26 horas a partir de este momento para que si usted todavía tiene cupones para regalar, regálelos. Que si usted no ha aprovechado el cupón, aprovéchelo. Recuerden que nos están dando casi 4 veces más de lo que dan de forma tradicional. El paquete de $1,000 da 80 mil participaciones pagándolo de contado o a cuotas. De manera tradicional, a cuotas da 25 mil y de contado da 27 mil. Así que vean que es una muy buena oportunidad. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en 8 días a la 1 de la tarde, Colombia, para que sigamos hablando de temas de duplicación y podamos construir un negocio exitoso. Chao, chao, socios.